de Stone Stars. Ellos están en nuestro estudio de al lado, obviamente por las motos. Lo adecuamos especialmente para este acto. Y como pudieron ver, era con pirotecnia y todo. A mil iban ellos. Estamos esperándolos para que lleguen aquí. Ya vienen por ahí, ya se acercan. Y acá vienen de Stone Stars. Venga, muchachos, venga. Muy bien, qué bien. Ah, se quedaron de este lado, entonces yo me corro, esperando a alguien al otro lado. Con esta gente de las motos uno no sabe. Listo, bien, ahí está, bien, perfecto. ¿Quién fue el que cayó? Julián. Julián Andrade Cubelo, mucho gusto. Vamos a ver qué nos dice el jurado. Manolo. No, muchachos, son increíbles. La verdad que la habilidad que tienen para manejar moto y hacer acrobacia con ellas es increíble. Sorprendió bastante este nuevo truco que hicieron de la vuelta y la explosión y todo esto. Creo que engrandecieron el acto y los felicito. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ellos vienen con la adrenalina así, ¿no? Sí, estamos con la adrenalina encima, pero de verdad que mucho gusto estar acá en Colombia, tiene talento, porque es un honor para nosotros, los que amamos este deporte de corazón. Gracias. Bien, muy bien. No son paisas, no. Para nada. Alejandra. Bueno, a mí me gustó, lógicamente, porque tienen la habilidad de dominar esa máquina y eso funciona muy bien. Sorpresivo lo que hicieron al final, me parece que fue un muy buen cierre. Me quedó faltando algo, y es que en la primera ronda vimos casi que una danza con las motos donde estaban todos ustedes muy integrados. En esta oportunidad sentí más que alrededor del cuadro que les montó a ustedes la producción, cada uno en una esquina lo que nos trató de hacer fue una demostración. No lo sentí tanto como un acto integrado. Tienen un plus, y es que en este programa hemos visto muchas cosas, pero no había visto hasta ahora un troll montando en bicicleta. Ah, así que eso les da un sello de originalidad. ¿Y eso de dónde? Esto es de Medellín. Sí, no, eso sí lo tenemos claro. Un troll paisa, además. ¿Pero cómo duermes? ¿En una mecedora o qué? Para que no se como las geishas. Así como... no, eso causó un efecto de pura estática. Paola. No, el del talento es el peluquero. Eso sí está impresionante. Bueno, a ver, ustedes... son buenísimos en lo que hacen, eso nadie lo puede negar. Me parece que el acto fue parecido, muy parecido a lo que vimos en Medellín, a la audición, simplemente en un espacio mucho más amplio. Obviamente la gran sorpresa fue el medio círculo, la estructura con los juegos pirotécnicos. Durante el acto estaba imaginándome lo que hubieran podido hacer o lo que yo estaba esperando con este tipo de actos, con las motos. Afortunadamente al final pues me dieron algo que me gustó mucho, pero sí durante el acto estuve con esa preocupación. Pero que quede claro, son buenísimos. ¿Alguien quiere hablar o están igual de fatigados? Todos estamos igual de cansados. Pero bien, estuvieron bien. Vaya, apaguen el motor, relájense y ya nos vemos en un ratito. Gracias, gracias.